¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona en España y La Navajería de México. ¡Hey! Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Yo soy Marcos. Bienvenidos a Vic Spain. Bienvenidos a un nuevo vídeo, un domingo más. Y sí chicos, como habéis visto la miniatura en el título y como estáis viendo ahora mismo, hoy vengo a mostraros la última novedad que Victorinox ha sacado a la venta. Concretamente, os hablo de la Victorinox Wine Master Damasco 2019, que todos estábamos esperando, porque la verdad, que desde que se filtró ya en diciembre del año pasado, cada vez se filtran primero las cosas y Victorinox se... Que eso le enfada mucho, pues desde que se filtró teníamos unas ganas tremendas de verla en directo. Y hoy ha llegado el día. ¿Y dónde la vais a ver? Pues como siempre aquí, en Big Spain. Pero antes de verla, toca lo de siempre: irnos antes con la intro. Bueno chicos, pues ya la tenemos aquí y como estáis viendo viene presentada en el formato de todos los años. Como dato curioso quiero deciros que, que esta Waymaster es la Damasco número 10 que Victorinox fabrica. Recordaréis que la primera salió en el 2010, esta sale en el 2019, por lo tanto es la número 10, ¿vale? Y eso... Yo pensé por un momento que podían hacerla algo especial, pero bueno, no, esto no es Apple y simplemente han sacado una damasco por el décimo aniversario, por así decirlo. Quizás el año que viene hagan algo diferente, pero ya sería el décimo aniversario. Pero la pieza número 11, no lo sé, ¿vale? Vamos a sacarla de este cartoncito, despacito, 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 para que veáis, chicos, lo maravillosa que es esta Wine Master. Ahí la tenéis en todo su esplendor. Bueno, ahora cuando la saque de la cajita la veréis sin el reflejo de la luz. Quiero deciros sin abrirla que para mí es majestuosa, espectacular y la damasco más bonita que Victorinox ha fabricado jamás. Y ya veréis por qué. Porque de por sí el modelo Wine Master es súper elegante, es muy exclusivo, ¿vale? Y el hecho de que la hayan hecho en Damasco me parece tremendamente espectacular. Eh, claro, estaréis diciendo, bueno, es una navaja que vale 400 euros, Marcos, tiene que ser espectacular. Bueno, chicos, o no, ¿vale? O no. Eh, la verdad es que también os digo, recordaréis que en el año 2015 salió una Ranger Boot en 130 milímetros también como esta, eh, que costaba aproximadamente unos 375-380 euros, ¿vale? Pensando en que aquella Ranger Boot... Eh, es cara, pero no tanto como una Wine Master. Yo pensé que esta Wine Master se sí iba a ir mucho más arriba de precio. Y como, como podéis observar, el precio eh, tiene unos 15 euros de diferencia, contando que han pasado cuatro años. Bueno, a mí no me parece eh, que sea un precio excesivo. Ojo. No es excesivo el pagar 400 euros por una navaja, sino pagar 400 euros por una navaja de colección. Y vosotros sois libres de comprarla si queréis o no. Yo, por ejemplo, la colección de Damasco obviamente eh, es para eh, muy poquitas personas. Económicamente te dejas muchísimo dinero en la colección Damasco, pero sois libres de compraros solo una, una que os guste, una en concreto, lo que queráis. Simplemente os digo que esta es la más bonita. Luego ya decidiréis vosotros si queréis comprarla o no. Por otro lado, algo que me llama muchísimo la atención es que la Ranger Boot del 2015, la verdad es que se agotó pese a su precio y esta va a pasar exactamente lo mismo, ¿vale? Pese a su precio, os digo y os aseguro que ya está buscada en muchos países porque ya se ha agotado, ¿vale? Y hace escasamente 15 días, 3 semanas que salió a la venta. No me enrollo más y como estáis viendo viene presentado en el formato de todos los años, esta cajita que me vuelve absolutamente loco. Y vamos a levantarle la tapa para que la veáis en todo su esplendor. Y os iré contando por qué es la Damasco más bonita jamás fabricada por Victorinox, chicos. Bueno, a priori deciros varios datos sobre ella, ¿vale? Está fabricada, como todos sabéis, en 130 milímetros. Es el modelo en el que está basado. Bueno, el modelo en sí es el modelo Winemaster y está limitada a 6.000 unidades para todo el mundo. Sus cachas, como estáis viendo, están fabricadas en madera, luego os diré por qué, y su hoja principal está fabricada en acero de Damasco, ¿vale? Por otro lado, quiero deciros algo también, y es que esta, eh, bueno, en enero aproximadamente, Victorinox, iba a hacer un vídeo, luego lo dudé, luego no lo hice, Victorinox en Suiza sacó un comunicado donde estaban totalmente en contra de los revendedores, totalmente en contra, ¿vale? No quieren... Eh, gente que revenda sus piezas, no quieren que la gente compre cuatro o cinco piezas de la Damasco y luego al día siguiente las venda para todo el mundo en 500 euros. Y entonces, en enero o febrero, sacó un comunicado en el que iba a cortar eso. Eh, de todas las piezas que han salido, eh, como novedad, eh, la más limitada, por así decirlo, era esta vale porque salieron las Alox Limited Edition pero con esas por así decirlo no las tienen controladas o no las quieren controlar tanto pero quiero deciros que esta Wine Master es la primera vale que va a estar limitada a una persona eh, y una navaja es imposible por así decirlo que una persona compre dos navajas de la damasco y así ellos lo comunican en la página web vale de hecho ponen atención estrictamente una pieza por persona no hay reventa. Y a partir de ahora, en todas las limitadas, va a ser así. Creo que se nos ha ido las manos. O sea, se, se nos ha ido la cabeza con, con el tema de la reventa. Eh, entiendo que para muchos amigos, ¿por qué no decirlo? Va a ser un problema, porque muchos amigos españoles pues tienen un amigo en Suiza o tienen un contacto en Suiza que este tipo de piezas compraba una para su amigo y otra para mi amigo, ¿vale? Y se la enviaba. Y a partir de ahora esto va a ser realmente complicado. Eh, bueno, eh, hay que echarle las culpas a los revendedores. Que lo que no puede ser era que una navaja saliese hoy en, en Suiza, por ejemplo en la tienda de Ibag, y al día siguiente en Alemania estuviese a 80, 100 euros más cara, ¿vale? Hay que combatir contra eso, y Victorinox lo ha hecho eh, por primera vez con esta Wine Master. No me enrollo más, y como siempre, antes de verla, vamos a tirar de esta lengüeta para ver qué es lo que hay aquí dentro. Con muchísimo cuidado, vamos a apoyar esto por aquí, ¿vale? Y vemos cómo. En la parte quiero que me salga de plano, ahí está. En la parte interior de la cajita vemos unas instrucciones del modelo Wine Master que por si no habéis visto el vídeo eh, os lo dejaré por ahí arriba. Es uno de los vídeos que más me gustó hacer porque en sí las piezas eran tremendamente increíbles. Vamos a poner esto por aquí y vamos a coger esto que es ni más ni menos que el certificado que nos dice que hemos comprado una Damas Limited Edition 2019 y obviamente que es original, vale. Por la parte de atrás. Veríamos también en varios idiomas, en italiano, en ruso, en polaco, en un montón de idiomas. Y a ver si lo encuentro en español, ahí está, ¿vale? Existen únicamente 6.000 piezas. Bueno, esto que lo lea la persona que, que ha comprado solamente la Damasco. Vamos a poner esto por aquí, vamos a colocarlo absolutamente todo y vamos a coger... Lo que nos interesa, ya he hablado mucho, y lo que nos interesa es esta Damasco 2019. Vamos, la manera de sacarla, ¿vale? Y colocarla luego es, hay que echarla un poquito hacia adelante, ¿veis? Para que salga de estas pestañas sin marcar esto, ¿vale? La propia caja. Así que hay que tener muchísimo cuidado a la hora de trabajar con estas Damasco. Bueno, chicos, aquí la tenemos. Vuelvo a repetir, sencillamente espectacular vale eh, ya os dije antes que esto era un mode, el modelo Wine Master vale que tenía seis funciones y que Victorinox eh, al igual que con el modelo original por así decirlo ha implementado esas seis funciones en esta damasco vamos a verlas sería la hoja grande sería esta pieza que se llama palanca en dos pasos que vuelvo a repetir si queréis ver eh, cuando hablo de ella y cuando explico ver el vídeo que os enseñé palanca en dos pasos saca corchos y por este lado, chicos, tendríamos, tampoco quiero meterme mucho, aquí tendríamos el, el cortador del panel de aluminio, por así decirlo, ¿no? Vale, muchísimo cuidado con esta Damasco 2019. Y bueno, como estáis viendo, lo más importante y lo que más nos llama la atención es la hoja fabricada en Damasco. Eh, me gusta muchísimo el patrón que cogen estas hojas de Victorinox, las hace súper diferentes y súper llamativas y no os puedo contar lo espectacular que queda una hoja de estas en una vitrina, realmente espectacular. Es exactamente igual al modelo Wine Master normal, pero vuelvo a repetir que, que, que en, con la hoja en acero de Damasco. Para cerrarla, exactamente igual. Pulsaríamos el logo, así haríamos presión en el logo y con muchísimo cuidado cerraríamos su hoja, ¿vale? Quiero deciros algo, y es que me llama muchísimo la atención eh, sus cachas, fabricadas, chicos, en madera de roble. ¿Vale? En madera de roble, concretamente ahumado. ¿Y por qué las han hecho en madera de roble? Bueno, porque se entiende que el vino se conserva eh, en eh, barricas de roble. Por eso han querido hacerle un homenaje a ese árbol, que por otro lado es una madera muy cara y, y muy llamativa, muy codiciada. Y ya os digo, las cachas están fabricadas en madera de roble por eso mismo, porque las barricas eh, donde se guarda el vino normalmente son también de madera de roble. Recordaréis que la Wine Master original estaba fabricada en dos tipos de madera, en madera de nogal y en madera de olivo. Así que esta Wine Master damasco, en madera de roble, sería la tercera. La podéis encontrar en tres tipos de madera. No obstante, eh, bueno, pues esta, obviamente, será a partir de ahora muy difícil de conseguir. Además, las otras dos las recomiendo obviamente para abrir botellas de vino y para usar, para eso se hicieron, pero esta la recomiendo, ¿cómo no? Para guardar en una vitrina y lucirla, ¿vale? Y bueno, y verla todos los días, obviamente. Algo que ha causado un poquito de expectación o revuelo es... La parte de atrás de la navaja, concretamente, donde viene grabado el año, ¿vale? Y la numeración, en este caso, esta me gusta muchísimo porque es la 1909, un número como muy redondo, de 6.000. Ya os dije antes que había 6.000 piezas como esta para todo el mundo, pues esta sería la 1909 de 6.000. ¿Y por qué ha causado tanto revuelo? Bueno, recordaréis... Que eh, la otra, la Ranger Boot de 130 milímetros, venía grabada en el sacacorchos. Y mucha gente decía que este año, ¿por qué no lo habían hecho? Pues así. Pues chicos, ¿cómo lo van a hacer así? O sea, no, no les había gustado dónde venía grabado este año. Pues chicos, ¿dónde queríais que lo grabaran? Si no, porque obviamente el sacacorchos de esta Master no tiene hueco, ¿vale? O sea, donde queríais que lo hubiesen grabado aquí, aquí creo que quedaría bastante más feo, ¿no? Así que la mejor parte para grabarlo para mí es donde lo han hecho. Otra gente decía aquí no había hueco, chicos. O sea que, vuelvo a repetir, que la mejor zona para grabarlo, sin ninguna duda, ha sido donde lo han hecho. Sencillamente espectacular, una navaja súper elegante, súper, súper todo, súper coleccionable, vuelvo a repetir, es una navaja cara, sí, chicos, pero estamos hablando de una Damasco limitada a 6.000 unidades y que el modelo base, el White Master, ya de por sí era un modelo, para algunos, extremadamente caro. Y vamos con el ritual de todos los años, que es cómo colocar nuestra Damasco en estas pestañas, que he visto auténticas barbaridades, las pestañas peladas enteras, las cajas machacadas, pues es muy muy sencillo colocarla, simplemente la tenemos que poner un poco ladeada y como estaréis viendo, desliza perfectamente en la caja. O sea, veis que se coloca muy muy fácil. Y ya por último, antes de irme, repetiros que ya la tenéis a la venta en España, chicos, desde este pasado jueves, y que pronto, muy pronto, la tendréis en México. Para todos los seguidores mexicanos, deciros que la navajería está haciendo todo lo posible para traerla a vuestro país. De hecho, ya la tiene a la venta en su página web y con el código BikeSpain la obtendréis con un 10% de descuento, así que chicos, si queréis aprovecharos de ese descuento, debéis de comprarla ya, ya que si no se agotan, recordar, 6000 piezas para todo el mundo. Y nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de mostrármelo, cómo no, es apoyándolo con un gran like. Espero que valoréis, que como siempre, aquí en Big Spain, estáis viendo las últimas novedades que Victorinox saca a la venta. No olvidéis seguirme en mi canal secundario Knife Spain, también en mi Instagram. Y nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí, en Big Spain. Chao.